Bien, amigos, estamos conversando con Miguel Ángel Martín, autor del libro Mercado Capital es una perspectiva global, con relación al tema de la competencia entre los bancos y cómo se manejan las experiencias en España, por ejemplo. Hay unos ejemplitos que quisiera que nos muestres, que son muy didácticos. Sí, claro, claro que y sí. Y muy evidentes. En una economía en la cual hay desarrollo y hay libre competencia, nos vamos a encontrar con situaciones como esta. Este es un banco, ¿no?, que se llama Bankinter en España. Entonces, mira lo que dice. Este es el regalo que usted va a recibir si resulta que nos trae su nómina y unos ahorros. ¿Cuál es el regalo? Una computadora, una laptop valorada en 800, $900, $600. Entonces, eso es lo que ofrece este banco. Pero claro, este banco ofrece esto y entonces dice este otro, que se llama Banesto, ¿no? Esto está en las páginas web, que puede entrar cualquier televidente a verlo, ¿no? Y podemos hablar de ello porque no hacemos propaganda. Es otro país. Y este banco resulta que ofrece 500 euros. 500 euros. O 1000 euros. ¿Cuándo ofrece 1000 euros? Cuando la cuenta, pues, es, ¿no?, tu, más grandecita, más gorda. Grandecita, ya. ¿Ok? Ahí para traer a los premium ofrece 1000 euros. Pero estamos hablando, ¿ok?, de que tú llevas ahí tu cuenta planilla y te están ofreciendo dinero en efectivo. ¡Hala! 500 euros. ¿Ok? Este otro banco de aquí, mira qué interesante, resulta que nos dice, estoy nominada, este es el ING Direct, le devolvemos el 2% de todos sus recibos mes a mes siempre, Visa gratis, año tras año, tarjeta de crédito gratis, sin porte, sin comisiones, sin nada, año tras año. Tienes además la tarjeta de débito gratuita totalmente, sin comisiones, ninguna. Esto es lo que se da de competencia. No que hagas tres transacciones y fuera, ¿no? Y este es un banco, le voy a tapar el nombrecito porque no, está aquí en el país, ¿ok? Este es un banco, ¿no?, que también está aquí en el Perú. Acá en el Perú no da lo que da en, lo que da en España. Lo que da en España. Como y dicen aquí, los hijos, fíjate lo que dice, le devolvemos hasta 600 euros en sus recibos en 2 años. Bueno, eso para que entendamos. Bueno. Y encima, ¿no?, con crédito, nómina gratuito, con anticipo de 3 nóminas de intereses, sin comisiones en cuentas, transferencias y cheques. Es un banco que opera en el Perú, no hemos dado su nombre, que en España da una serie de regalías, pero acá no. Este es otro banco que resulta, este es otro banco que resulta que te regala el 20% de tu gratis. ¿Ok? Tú abres la cuenta y el 20% de tu gratis te la regala si abres la cuenta con ellos. Entonces, vean cómo se pelea. Vean cómo se pelea. Pero yo les quiero decir una cosa, ¿no? Aquí tenemos el caso de otro banco, y este sí es peruano, que ha empezado a ofrecer televisores y laptop. De hecho, yo me mudé a este banco y me saqué mi televisor, ¿ok? Pero claro, no voy a decir el nombre qué banco es, ¿no? Desgraciadamente solamente está dando a partir de cierto nivel de ingreso, ¿ok? Y lo está manteniendo así por lo bajo porque dice, oye, no puedo abrirlo a todo porque entonces no me llevo. De acuerdo. Pero sí hemos empezado a ver el impacto que ha tenido la norma y los nuevos bancos cómo han empezado en el. Súper interesante, Realmente impactados por lo que estás diciendo. Bueno, tú eres, digamos, básicamente un profesor universitario, digamos, de maestrías. Pero, digamos, esto a la luz de lo que es la política nacional es un tema que todavía no tiene la trascendencia que se le debería dar, ¿no? Sí, ¿cómo se maneja el sistema bancario en el Perú y cómo se maneja en otros países? Yo te diría que hemos tenido en los últimos años dos cosas muy importantes. Una de ellas ha sido esta y la otra de ellas ha sido lo que se ha aprobado en el Código de Consumo referente a la banca, y es que tiene que anunciarse la tasa de costo efectivo en los créditos. Esas dos cosas han sido, pero súper importantes. Y también he traído un ejemplo al respecto, porque resulta que antes, cuando tú tenías un anuncio como este en el periódico, no sé si pueden enfocarlo, entonces te decían muy bonito, cómprate tu camioneta, etcétera, ¿no? Y mira ahí como dice 7.5%. Y después resulta la letra chiquita, a ver si enfoca el joven, ¿no? He volteado el anuncio, la letra chiquita, que no hay quien la lea. Uno tiene pues que ponerse lentes, tal, porque es increíble. Resulta que ahí estaba escondida la tasa de costo efectivo, que es la verdadera tasa del crédito. ¿Y cuánto es esa tasa del crédito? Mira, la puedes leer, es 20.51. Y borrosa, ni se ve. O sea, bueno, borrosa es porque yo la he ampliado ahí, ¿no? Es decir,
en letra chiquita en la tercera línea, 20, ahí te ponía. 20. Entonces, ¿qué sucede? Que eso ya terminó. Porque en el código de consumo nos dice, ahora lo que van a tener que poner ya no es 7,5, sino el 20%. Entonces, estamos en otra era. Entonces, esas dos cosas resuelven el problema de concentración. Ahora hay por lo menos más posibilidad de que entre un banco y diga, quiero poner 50 oficinas en un año y generar competencia, etcétera. Y tenemos también la posibilidad de que entren bancos online, sin oficinas, y que ofrezcan cosas como estas. Ese banco no es un banco online, no tiene oficinas. Y también la posibilidad de que haya mayor transparencia, ¿no? Eso es algo muy importante que en los últimos años, en el último año, de este, en este año, se ha logrado. Bueno, caramba. Bueno, realmente te felicitamos. Esta sí es, digamos, una demostración concreta de cómo aplicar una economía de mercado, pero que también sea finalmente una economía social de mercado, ¿no? Porque esto es, digamos, hacer justicia un poco. Sí, claro. Con la gente, claro. Con los consumidores. Ahora, con relación a esto, con esto último que has comentado, nos estaríamos liberando de la posibilidad de que haya la famosa burbuja que hubo en Estados Unidos recientemente. ¿Esta es una forma, digamos, de asegurarnos, de liberarnos de esa posibilidad? No, no nos escapamos. Y te comento una cosa. Te digo por qué. Se está haciendo absolutamente lo mismo. Ese es mi nuevo carro de batalla. Estamos absolutamente haciendo lo mismo que se hizo en Estados Unidos y en España. A ver. Absolutamente lo mismo. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que ahora los bancos están ofreciendo préstamos a tasa variable. ¿Qué quiere decir eso? Significa que una persona compra una casa que cuesta 100.000 soles, ¿no? Por ahí he traído un cuadro, si lo ponen sería magnífico. Y esa casa de 100.000 soles a 20 años nos sale de una cuota. Acá tenemos el cuadrito. Sí, lo estamos observando. Este es uno de ellos. Entonces, los bancos, ¿qué hacen ahora? Los bancos ahora lo que tenemos en pantalla es la tasa Limabor. La tasa Limabor es la tasa interbancaria que publica la Asociación de Bancos todos los días. Entonces, mira cómo a inicios de este año esa tasa estaba en 7-8% en soles, y mira cómo hace dos meses llegó a estar en 1,5%. Entonces, una persona saca una hipoteca y le dicen, tú vas a tener la tasa Limabor más 2 puntos. Eso significa que si está en 8 o 3 puntos, si está en 8, ¿okay? Vas a pagar 10-11%. Pero eso no es fijo. Si cae la tasa de interés, que es el escenario bonito que hemos vivido, ¿okay? Entonces vamos a pagar menos de cuota. Pero si sube la tasa de interés, entonces... Pero vamos a ver qué sucede con los precios de las casas. Tú imagínate que tu crédito lo sacas a la Limabor más un porcentaje y estás pagando 10%. Entonces, en el momento que tú compras tu casa, como ves ahí en la imagen, que te cuesta 100.000 dólares, pagas de cuota mensual 940 dólares mensuales, 10% a 20 años, está hecho el cálculo. Podría ser 100.000 soles, 940 soles, ¿no? Para la gente que está en provincia, que quizá hay las casas pues más o menos 100.000 soles, 30.000 dólares, ¿no? 940. Entonces cae la tasa y ese crédito empieza a pagar una cuota de 640. ¿Ok? Entonces el que se compró la casa dice, qué bien, yo estoy pagando 940 ahora. Pero ahora yo te digo una cosa, ¿quién compra una casa en qué se fija? ¿Se fija en el precio o se fija en la cuota? No, todos nos fijamos en la cuota, que quien tiene la plata y paga el contado, ese se fija en el precio. Entonces una empresa constructora dice, vamos a ver, hace dos años yo vendía una casa que costaba 100.000, ¿ok? Y resulta que esa casa que costaba 100.000 se la llevaban a 940 dólares, ¿ok? Pero ahora las tasas han bajado. Yo no voy a vender la misma casa y que se la lleven a 640 dólares, ¿no? Entonces, no sé si pueden volver a poner este último cuadro. Entonces, vamos a hacer el cálculo de cuál debería ser el precio de la casa para que sigan pagando con las tasas que hay ahora de 5. ¿Ok? Vamos a hacer el cálculo de cuál debería ser, que está hecho en la parte derecha del televisor, ustedes lo pueden ver, ¿no? ¿Cuál debería ser el precio de la casa para que se mantenga la misma cuota?
No 640, sino los 940. Y mira cómo nos sale 143 mil dólares. Es decir, cuando las tasas de interés están en 10, tu casa cuesta 100 mil, tú pagas 940 mil. Pero la nueva persona, la persona que vaya a comprarse una casa ahí recientemente, con una tasa de 5, ¿no? Le cobran 143 mil dólares por la casa, que es un 43% más, ¿ok? Y paga una cuota igualita, porque la tasa se abarató el crédito. Entonces, te das cuenta como aquí tenemos un efecto únicamente financiero. Esto no es porque el Perú esté bien, porque estemos inmunizados y tantas cosas. No, es un efecto financiero. Eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos, en el año 2000, la Euribor estaba en 6%, ¿ok? Y en el año 2003 estaba en 2%. En Europa, la tasa de... En la Reserva Federal de Estados Unidos tenía la tasa en dólares en 5 en el año 2000-2001, en el año 2004 estaba en 1%. Eso mismo estamos viendo que se está dando aquí en el Perú, porque la Limabor desde el año 2008 se está dando un impulso copiándonos con retraso de todo esto. Y el BCR, ¿qué dice? El BCR dice, qué bien, ahora se están colocando préstamos en soles. Y yo digo, bueno, pero... Porque antes el problema que era, si tú sacas un préstamo en dólares, sube el tipo de cambio y tienes que pagar después más en soles para pagar las cuotas en dólares, ¿correcto? Pero si tienes una tasa variable, puede ser hasta peor. ¿Tú has visto cómo 4 puntos, 5 puntos porcentuales pueden hacer que tu casa suba 143 mil dólares, ¿ok? Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Qué sucede si nos encontramos con que la economía va mal, etcétera, las tasas siguen subiendo? Entonces, ese es el problema de Estados Unidos y se está replicando aquí. Entonces, nosotros hemos tenido un boom inmobiliario, y ese boom inmobiliario es explicado en parte por el efecto financiero del tipo de cambio y el efecto financiero de las tasas de interés. Vamos con el tipo de cambio, no sé si tenemos tiempo, pero vamos con el tipo de cambio. Tipo de cambio. Una persona que se compraba su casita que costaba 100.000 dólares en el año 2000. El tipo de cambio estaba en 3.5, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces esa persona pagó en realidad no 100.000 dólares, pagó 350.000 soles. Han pasado 10 años, año 2010, tipo de cambio está en 2.8. Esa persona que pagó 350.000 soles, que bueno, eran 100.000 dólares... ¿Tú te crees que va a estar dispuesta hoy día a vender su casa que le costó 350 mil soles en 100 mil dólares? Ni hablar. Va a hacer su cálculo y va a decir, vamos a ver, yo lo que quiero ganar mis 350 mil soles. Entonces le va a poner la depreciación de la moneda. ¿Cuánto es esa depreciación de la moneda? Si tú haces el cálculo, es un 25%. Si ahora nos vamos al abaratamiento del crédito, el abaratamiento del crédito en promedio ha sido de 3 puntos porcentuales. Yo he hecho el cálculo para poder medirlo y esos 3 puntos porcentuales de abaratamiento provocan también una subida en la vivienda de 30%. Es decir, tenemos 55% de la subida de la vivienda en los últimos 2-3 años provocado solamente por depreciación del tipo de cambio, porque la casa tú la estás poniendo en dólares, y por abaratamiento del crédito. La gente va al banco y dice, solamente me pagan uno, me pagan un dos. A no ser que uno vaya a una caja municipal o caja rural, ¿no? Sin embargo, yo veo que de un año para otro empieza a subir las viviendas. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, ¿dónde invierto mi plata? Ahí tiene la burbuja. Entonces, una parte es explicada por un efecto financiero, el otro... Y ese mismo caso, estoy avisando, se está dando aquí en el Perú. Ese mismo. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Realmente es un tema que da para muchísimo más. Desde ya yo te comprometo públicamente. Vamos a seguir tocándolo sistemáticamente. El tiempo nos ha ganado. Interesantísimo. Muchas gracias por tu participación en Hora 8. Es un placer. Gracias a todos. Muy amable. Amigos, regresamos. No se vayan. Estamos en Hora 8. En breve viene Reinaldo Trinidad Tardiles, director de la revista Agro Noticias, y Ernesto Gamarra, del Partido Humanista. Bueno.